Ahí está. Ahí está, parece que está centrado, pero lo veo medio chueco, la verdad. Bueno, lo va a querer, a ver lo que dice. Y ahí está. Un polígono cualquiera. ¿Sí les pasé la imagen con los polígonos y sus nombres o no? Sí, ¿verdad? No. En las tareas, creo que la tarea viene, ¿no? ¿O no? No. No. Ah, bueno. Ok, bueno, en fin, nos quedamos en que vamos a trazar polígonos aquí. Por ejemplo, un polígono cualquiera puede ser. Oh. Ahí está. Ahí está. Ahora, todos estos polígonos, este es un cuadrilátero porque tiene cuatro lados. Y este es 1, 2, 3, 4, 5. Este es un polígono irregular. ¿Ok? A ver, sí, la otra vez les puse. A ver, déjenme buscárselos. Aquí los tenía. Profe, eso ya lo explicó. Sí, ¿verdad? A ver. Sí. A ver, a ver, a ver. A ver, siempre digo lo mismo. Ok, perfecto. Entonces vamos a ver lo de los ángulos. Es lo que vamos a ver. Ok. Sí, pues muy bien. Ahora esos polígonos por dentro van a tener ángulos. Ok. La medición de los ángulos va a ser muy sencilla. Siempre vamos a completar este cierto tipo de ángulos. Hay que recordar que los ángulos se miden así. Una circunferencia. Y hay que recordar, bueno, se me quemó el chueco. Hay que recordar los ángulos importantes. ¿Ok? Donde se ve mi circunferencia, funciona así. De aquí para acá, ¿ok? Aquí empiezo desde 0 grados. Y este ángulo que llevo aquí, este ángulo recto, o justo cuando está, digamos, como a mediodía, en punto, son 90 grados. O una perpendicular, una línea perpendicular es así, de 90 grados. ¿Ok? Y de aquí para acá le seguimos. ¿Y hasta aquí cuánto llega? Acá llega a 180. Nos seguimos para acá. Dos setenta. Y cuando llegamos a donde comenzamos. Es un ciclo completo, o como cuando el reloj da una vuelta completa a la manecilla, ya sea la pequeña, la grande o la delgada, es un ciclo completo. Entonces se dice que se hizo un ciclo de 360 grados. Y a partir de aquí nacen las funciones trigonométricas, entre otras cosas que más adelante veremos. Pero esto que me sirve de medir los grados, ya sé que un ángulo recto es así, un ángulo obtuso es más grande de 90 y un ángulo agudo es menor de 90. ¿Ok? Entonces, esta que tengo aquí, este cuadrilátero, voy a hacerle un corte a la mitad.
¿Ok? Puede ser cualquier mitad. Puede ser tanto de aquí para acá, pero tiene que ser los vértices opuestos. Voy a tomar en este ejemplo aquí, ¿no? Aunque también pudo haber sido este de acá. Pero ahora está bien. Recordemos que por dentro un triángulo tiene que sumar ¿cuántos grados? 180. Exacto. Esos tres ángulos son 180. Y acá la misma dosis. ¿Ok? Si es un cuadrilátero que esté paralelo, recordemos que paralelo son unas líneas que nunca se van a cortar. Por ejemplo, esta es una figura paralela. ¿Por qué? Porque sus lados, si se dan cuenta, esos lados, si se siguen derecho, nunca van a chocar. ¿Ok? Y tampoco los de aquí abajo. Tampoco este de aquí si corre para allá. Con el de abajo nunca va a chocar, son paralelos. Van a correr así hasta el infinito y nunca van a chocar. En cambio estos, si este viene, por ejemplo, así, y ese determinado punto no es paralelo, van a chocar, ¿no? ¿Dónde está? Ok, ahí no son paralelos. O puede ser un cuadrado, pero mal hecho, el que era deforme. Entonces, quiere decir que, a ver, así. Ahí está. Es un cuadrilátero y no es paralelo. ¿Por qué? Porque no tiene sus lados iguales, ¿ok? Entonces, cuando es regular, es paralelo y tiene sus lados iguales. Aplica para los rombos, romboides, cuadriláteros y otro tipo de polígonos, ¿ok? Entonces, paralelos quiere decir cuando son regulares también. Ahora, esto de la medición de los ángulos, ¿para qué me sirve? Ok, voy a borrar todo. No, no voy a borrar esto. Voy a crear otra página y voy a hacer esto. Más fácil. Ahorita lo cierro, ¿ok? A ver. Ahora voy a poner aquí las coordenadas. Ahora, tenemos este polígono, le voy a poner las coordenadas. Este va a ser el 2. A ver, ¿qué tan alejado está? Este va a ser el 3,1. Este va a ser el 3,10. Este de aquí va a ser el
7,10. Luego, acá va a ser 7, 11. 11,12. Y por último, ok, va a ser el 11,¿cómo que será bueno? 1, 10, 10, 12, 10. 7. 6. Aunque se me antoja 7 también, ¿eh? 7. Ahí está. Ahora, ¿cuál va a ser nuestra misión? Este es un polígono de ¿cuántos lados? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ok? Ahora bien, hay que sacar la distancia de cada lado para poder obtener el perímetro y posteriormente sacar el área. ¿Ok? Repito, es más, no repito, voy a anotarlo aquí. Va a ser distancia de cada lado. Perímetro. Y área. Área y medida de todos los ángulos internos. No, sí está bien el 24. Ahí está. Dice distancia de cada lado. Es más, ya sé qué voy a hacer. Bueno, no sé si está bien. Distancia de cada lado, el perímetro, el área y la medida de todos los ángulos internos. ¿Ok? Le voy a dar 2 puntos a quien me dé la respuesta del perímetro. Correcto, ¿ok? ¿Cómo la van a sacar? Pues sacando el área de cada lado. Recordemos que el perímetro es la suma de todos los lados. ¿Ok? Ya vimos lo que es fórmula de la distancia. Entonces les voy a dar unos, ¿qué? 4 o 5 minutos máximo para unos 4 o 5 minutos máximo para que saquen la medida de todos los lados y pues la del perímetro, ¿va? Entonces aquí los espero. Aquí voy a estar. Y de igual forma yo voy a estar ahí trazando unas cosas para hacerlo del área. Bueno, espero que se me hayan escuchado.
profe. ¿Qué pasó? El perímetro, ¿verdad? Sí. Pues me salió 31.6. 31. Voy a apuntarlo por acá. Abajo. 31.6, dice, ¿verdad? Sí. Ok. ¿Me puede decir la medida de todos los lados, por favor? Ok. De 3.10. Okay, voy a ponerles, ahí se me fue a mí, voy a ponerles nombres o letras a los puntos, ¿okay? ¿Ok? Nada más para distinguirlos, no va a cambiar en nada, únicamente para ponerles un nombre, ¿no? Sí. Entonces, va a ser el A. Va a ser el B. Ahí. A, B, C, D, E. Ahí está, ¿no? Entonces, si este es el punto A al punto B, entonces, ¿este lado cómo se llama? El lado AB, ¿ok? Y lo tenemos aquí, el lado AC. Acá tenemos el lado CD. Acá el DE. Y por último, el EA. EA, EA. Ahí está. Ahora sí, compañero, ¿me puede decir las medidas, por favor? En cualquier orden, no importa. Pero de preferencia, el AB, ajá. No, sí. De AB. Ajá. Es 9. Ajá. ¿Sí? De BAC es 4. Ajá. De CAD es 3.6. Ajá. ¿Cuál sigue? De AE. A ver, ¿cuál es? 11, 12, 11, 7. Sí, de DAE es 5. Ajá. Y de EA es 10. Ahí está. ¿Será verdad? ¿Será mentira? Yo tengo otro resultado. Échelo para acá, eso quería, controversia. A ver, ¿qué resultado le dio usted? 42.47. Ok. ¿Y cuánto le dio la sumatoria de los lados? Igual, pero nada más en el 3.6 a mí me dio 4.47. ¿Alguien más? Vamos a ver. Hay que hacer una votación. ¿Hacemos una votación? ¿Se pueden hacer votaciones aquí? No. Ahora, vamos a ver las medidas. Número uno, el AB. Podemos utilizar la fórmula de la distancia, ¿verdad? Que sería Y2 menos Y1, 10 menos 1, 9. Y abajo sería X2, que es 3, menos X1. ¿Cuánto da? ¿Cero? No, a ver, ¿qué estoy diciendo? A ver, mejor lo dibujo. Ah, ok, no, lo estoy diciendo mal. Es que lo puse sobre, y en realidad es la raíz de Y2 menos Y1, 10 menos 1, 9 al cuadrado. Luego dice más
x2 menos x1, 0 al cuadrado. 9 al cuadrado, 81, raíz de 81. O sea, que eso se elimina y ese se elimina junto con este y en realidad se me da 9. ¿Ok? Entonces 9 es la respuesta. O más fácil, si aquí estoy en altura 1 o en y igual a 1 y escalo derechito hasta y igual a 10, ¿cuánto recorrí en realidad? Del 1 al 10, ¿cuánto se recorre? 9. Y aquí está directamente 9, ¿no? Está bien, entonces el AVE. Y acá también. Ahora, el BC. Es lo mismo. Es una línea recta que está a la misma altura. Aquí está 10 y acá también. Entonces sería, ¿cuánto recorrí del 3 al 7? 4. O si quiero aplicar fórmula de la distancia, la aplico donde dice Y2 menos Y1, 10 menos 10 es 0, no lo apunto, más X2, que es 7 menos X1, es 4. Al cuadrado, y pasa lo mismo, se elimina la raíz con ese cuadrado y me queda 4. O lo puedo elevar al cuadrado, 4 por 4 es 16, le saco la raíz y me da 4, ¿no? Entonces mejor los elimino y aquí está el 4. Ahora viene lo bueno. Aquí se aplica fórmula de la distancia. Voy a borrar esto. Ups, eso no. Ahora bien, aquí se puede aplicar fórmula de la distancia. ¿Por qué? Porque no está recto, me refiero que viajen por la misma altura o a la misma recorrido, ¿no? Como aquí era 3 y 3, aquí era 10 y 10. Aquí no hay ninguna coordenada igual. Ahora bien, dice, aquí, bueno, ajá, dice que aquí va a valer Y2 menos Y1. Y2, 12 menos Y1 es 2. 2 al cuadrado. Más. Ahora dice X2, 11 menos X1. 11 menos 7, 4 al cuadrado. Eso me da igual a raíz de 2 por 2, 4. 20. Más 16. 20. Así es, raíz de 20. Yo no sé dónde saqué 3. Me equivoqué sin querer y puse 3. Pues estoy mal en ese resultado. Exacto. Y raíz de 20 es 4.47. ¿Ok? Aquí está con la fórmula de la distancia. ¿Ok? Y aquí pues está la compañera que está bien. Y lo que se llevó los puntos. ¿Apellido, compañera? Morales Trinidad. Morales Trinidad, ya tiene un punto anterior, ahora tiene 2 más. Es más, sí, 2, está bien. Dale. Me iba a emocionar, le iba a poner 3, pero no. Contuve mis emociones. Ahora, aquí está, con fórmula de la distancia, ¿no? Sacamos la distancia de C a D. Ahora bien, ya tenemos esta, ahora la de aquí abajo. Estamos en la misma, una coordenada coincide, sí, la de las X. Quiere decir que es una línea recta, así. Del 12 al 7, ¿cuánto recorremos? 12 menos 7, ¿cuánto da? 5. Y aquí está. O si aplicamos fórmula de la distancia, Y2 menos Y1, 12 menos 7, 5. Al cuadrado, 25. Raíz de 25, 5. ¿Ok? Ahora, esta se aplica fórmula de la distancia también. Dice X2... que es 7 menos, perdón, Y2 que es 7 menos Y1 que es 1, 7 menos 1, 6 al cuadrado más, dice X2, 11 menos 3, 11 menos 3 es 8 al cuadrado. ¿Ok? Ok.
Luego raíz, 6 por 6, 36. Más 8 por 8, 64. 36 más 64 es 100 y raíz de 100 es 10. Y aquí está el 10. Este vale 10. Y así lo sumamos, la respuesta correcta es este. 9 más 4, 13. Más 5, 18. Más 10, 28. Más 4, 32.47. Y listo. Ahora ya tenemos el perímetro y la distancia de todos los lados. Perfecto, voy a borrar este de aquí. Y todo lo de acá. Ups, ya se borró una letrita, que era el CD, ¿no? Pero no pasa nada. Ahí está. Ay, pero de otro color, ¿verdad? Ahí está. No pasó nada nunca aquí. Ahora ya tenemos distancia, perímetro, falta el área de todo el polígono. O sea, como lo miramos al principio, estaba medio imposible, ¿no? Porque decías, oye, ¿cómo voy a sacarle el área a esto si no tengo, pues, bla, bla, bla? Ahora ya tengo las medidas de los lados. Y si se dan cuenta, lo partí en triángulos. ¿Ok? ¿Qué hice cuando partí en triángulos? Con la línea morada los partí y lo partí por adentro en tres triángulos. Siempre tomando en cuenta que quiero, oh, aquí me hizo falta algo. Aquí me hizo falta un corte. Porque aquí tengo un triángulo, aquí tengo un triángulo y aquí tengo un cuadrilátero. Aquí me hizo falta ponerle un poco de este aquí. Y listo, ¿no? Ahora sí ya tengo puros triángulos. Porque si se dieron cuenta, como yo ahorita, este no era un triángulo, tenía 1, 2, 3 y 4. Ahora 1, 2, 3, 1, 2, 3, aunque compartan lados, ¿no? Ahora déjeme dibujar lo otro que era de color amarillo. Y ahí está. Ahora mi polígono, quiero lo de rosa. Todas las medidas de rosa es mi perímetro y vale 32.47. Ahora bien, a este polígono, hoy voy a venir un poquito para acá. Esto pues estuvo medio raro, pero aquí ya se mejoró, ¿no? Creo que replanteándolo me lo puedo expresar mejor. Ahora bien, voy a sacar el área, después me voy con los ángulos. Pero los ángulos me va a servir mucho porque tengo que partirlo, lo partí en triángulos. Entonces aquí la clave sería partir mi figura en triángulos. ¿Ok? Porque el triángulo es una figura muy sencilla que podemos sacarle el área. Conocemos su fórmula para sacar el área y conocemos todo el triángulo, ¿no? Ahora bien, por ejemplo, aquí tenemos, voy a ponerles aquí lo que es la, ¿alguien se sabe la fórmula del área de un triángulo? Ya la vimos, ¿no? ¿Si la vimos o no la vimos? Base por altura sobre 2. Base por altura sobre 2. Exactamente. Entonces voy a poner aquí texto morado. El área T del triángulo, ¿no? Ah, ya pues lo escribo completo. ¿Qué más da? Es igual a base por altura sobre 2. Ahí está. Área de un triángulo base por altura sobre 2. Y listo. Con todas esas herramientas vamos a poder sacar toda el área de todos los triángulos, de 4 triángulos que tengo aquí, 1, 2, 3, 4, de los cuales 1, 2, 3, 3 son triángulos rectángulos. Triángulos rectángulos, ¿por qué? Porque tiene un ángulo de 90 grados. Lo pueden ver aquí, antes de que se cierre esto, los voy a dibujar aquí.
mis ángulos de 90 grados. Este de aquí. Estos dos. 90. Y aquí 90 también, ¿ok? Se me dio chueco ese, pero también es de 90. ¿Ok? Entonces, con esto me voy a basar con lo que también... Ah, chicos, queda menos de un minuto. Aquí los vuelvo a ver, ¿no? Misma clave, misma aula, ya se la saben. Entonces, aquí los veo para continuar y terminar esta clase. Chao. ¿Cómo se va a sacar? Para el 3 y para el 2. Si no sabemos la medida de... O si se la sabemos. Tenemos... podemos sacar las medidas. Si tenemos las medidas... Profe. Mande. Yo saqué ya el área, pero dividí el polígono en 3 triángulos. ¿No se puede dividir en 3 triángulos? Sí, si quita la línea. Ah, okay. Ajá, si quita la... Esa que está en medio, ajá, entre 2 y 3. Tiene razón, sí se puede. Y así, pues, es más fácil. Ajá, puede quitar este también, y el 2 y el 3 hacerlo uno solo. Así yo saqué el área con los 3 triángulos. Ok, también se puede, pero yo para sacar ahorita más adelante los que son las medidas de todos los ángulos, lo quise hacer este de 90 grados para poder hacerlo más sencillo. Ok, pero da igual, si se saca con un triángulo va a dar la misma área. Ahora, por ejemplo, base por altura, vamos a sacar el área. Voy a ponerle aquí área 1, más grande. Área 1 es igual a base por altura. Voy a poner así, área 1, base por altura. ¿Cuánto vale la base? La base puede valer esta línea, la AC. ¿Cuánto vale AC? 4. ¿Ok? A mí me salió 18 en eso. Ok, base por altura. La altura viene siendo esto, o la base puede ser esta de aquí, y la altura la de acá, puede ser al revés, o puede ser la base de esta medida y la altura de aquí para acá. Cualquiera de las tres que les dije, pero pues, si no tenemos esta altura ni esta medida, ¿para qué me meto en broncas, no? Ya tengo por lo menos este lado que puedo utilizarlo como base y este como altura, o viceversa, este como base y este como altura. Recordemos que la base y la altura siempre forman un ángulo de 90 grados, como en este caso, ¿ok? Ahora, este que lo partió usted en 3, tiene nada más la base, pero no tiene la altura. Ocuparía... Es lo que yo le estaba diciendo, porque no tenemos la medida del donde está la línea de las 2 de 90 grados, ahí debería ir como que otra coordenada para poder sacarla. Pero sí se puede sacar. O sea, si analice el punto C. Ah, sí, ya. ¿Cuánto recorre en X de aquí para acá? Si estoy en 7 y para acá es 11, ¿cuánto recorro de aquí para acá? 4. Oh. ¿Ok? Y de aquí para arriba, ¿cuánto recorro? 2. Este vale 4 y este vale 2. ¿Y este vale cuánto? 4.47. ¿Ok? Y más adelante vamos a ver lo que es Pitágoras para poder también sacar estas medidas. Pero a simple vista, yo puedo interpretar aquí de que si estoy en el punto 7 y quiero recorrer para acá y recorro hasta el 11, ¿sí me explico? De aquí para acá, del 7 al 11, porque estoy en el eje de las X, recorrí 4 puntos. Es como si yo tuviera este punto que está aquí, lo marco aquí, y este que está aquí, lo marco aquí. Yo sé que este de aquí en X vale 7, y este de aquí está en 11. Y mi pregunta es, ¿cuál es la distancia de ahí a ahí? ¿O el recorrido que existe de aquí a aquí? Pues fácil. Es esta. Del 7 al 11 hay 4. Entonces, de aquí a acá vale 4. ¿Ok?
Pues hay que analizar bien. Tiene razón, o sea, este lo, no lo pude haber partido, pero este la puse para efectos de los ángulos. Pero al final de cuentas, íbamos a terminar ocupándola para sacar este, la medida de aquí, ¿no? O igual puede tomar usted esta base y esta altura, que va a ser más complicado. Entonces, lo ideal sería tomar como base el DE y la altura esta de aquí, ¿ok? Que es lo que más fácil de conocer, o igual, esta altura de acá, más difícil de trazar, y puedo tomar esta de aquí como base. Pero lo que más me acomoda sería tomar el DE como base, y la altura, pues, esta que forma 90 grados y que viene derecho con este de aquí, ¿no? Ahora, en fin, tengo el área 1, sería mi base. Interpretaré mi base como que mi base va a ser el que vale 4, o sea, el AC, ¿ok? Perdón, este tiene que llamarse BC, ¿verdad? Ah, no puedo cambiarlo ahorita. Ahí está. Entonces, tomo como base mi BC, que vale ¿cuánto? 4, y como altura este, que vale 9. O puede ser al revés. No importa cómo lo haga, porque al final de cuentas, fíjese lo que va a pasar. Es lo mismo 4 por 9 que 9 por 4, ¿verdad? Entonces, no hay problema cuál interprete como base y como altura, porque 4 por 9, pues es lo mismo. Y todo eso entre 2. ¿Cuánto me da en total? 4 por 9, 36. 36 entre 2, 18. 18. Ok, entonces el primer área vale 18 unidades cuadradas. Ok, ahorita le pongo unidades y le pongo el cuadrado. Ok, ahora el área 2. El área 2 es de mi triángulo 2. O puedo tomar el área, voy a hacer área 2 y área 3 y después todos juntos como si fuera uno para ver cuánto equivaldría, ¿no? Ahora para el área 2. Ocupo base por altura. Únicamente tengo este lado de acá, que sé que vale. ¿Cuánto vale del 11? 4. Perdón, del 12 al 10. ¿Por qué del 12 al 10? Ah. Porque tengo altura 12 en Y, y cuando llego a este punto que está recto, llega a la altura 10. Entonces este vale 2, ¿verdad? 2. Vale 2. Sí, y ahora este que es mi, si esta es mi base, esta es mi altura. Y mi altura quedamos que vale del 7 al 11, es 4. Entre 2. O puede ser al revés, agarro este como mi base que vale 4, porque del 7 al 11 es 4, y este como altura porque del 10 al 12 hay 2. Sería lo mismo, 4 por 2 que 2 por 4, que es 2 por 4, 8, entre 2, 4. ¿Ok? Unidades cuadradas. Luego voy a poner aquí pegadito el A3, que es casi lo mismo. Ahora, ¿cuánto vale ese? Si de aquí a acá, del 12 al 7, ¿cuánto vale? Del 12 altura 12, altura 7 son 5. Pero si yo sé que de aquí, este que vale 12, aquí como, creo que me pasé de lanza, ¿eh? Sí, porque es 3. No, es que no está congruente, exactamente. No. O sea, me pasé con el dibujo porque no es congruente, ¿ok? Únicamente el dibujo no es tan congruente, pero aquí va a decir que vale 3 y acá vale 2, cuando en realidad pareciera al revés, ¿ok? Pero aquí hay que ignorar un poco ahorita las dimensiones de eso, ¿no? Eso obviamente no dio exactamente. ¿Por qué? Porque yo me inventé estas coordenadas, las hice al tanteo y pues por eso quedaron incongruentes. Más, no quiere decir que están incorrectos, ¿ok? Únicamente es incongruente. Ahora bien, si de aquí a aquí, del 12 aquí vale 2, entonces del 10 que esté de aquí al 7 vale 3. Entonces este vale 3, mi base del triángulo vale 3, multiplico por mi altura, que ya sé que mi altura esta vale 4. O sea que ambos triángulos comparten la misma altura, esto sí es congruente, lo único que no comparten es la misma base. ¿Ok? Únicamente hay que imaginarnos que hay que cambiar el número 3 por el 2 y listo, ¿no? Ya me quedaría más congruente. Ahora, eso lo divido entre 2 y me da igual a tres por 4, 12, entre 2, 6. Unidades cuadradas. No le he puesto el cuadrado porque no puedo ponérselo con el teclado
Y ya que termine de escribir, lo dibujo con el mouse. ¿Ok? ¿Qué hora es? ¿Qué es la hora? No sé, no tengo celular. Faltan 6. 12:24. Ok, faltan 6, perfecto. Pero también es una buena pregunta, ¿dónde dejé mi celular? Ok, continuamos. Ay, digo, todo bien. Compañero, el que sacó todo el triángulo, ¿cuánto le dio? Ahora, si yo saco todo esto, ok, voy a continuar aquí. Y el compañero, voy a ponerle aquí área. Bueno, mejor acá aparte. Acá, área del triángulo. Profe, a mí me dio 53. 3 y 4. Algo está mal ahí, es demasiado. Ángulo 3 y 4. Digo, área del 3 y 4 es igual a el 3 y 4, perdón, 3 y 4. Yo creí que de todo, perdón. No, del 3 y el 4, pues así es. Ah, ok, sí, del 2 no, y de todo, de todo. 3, que es como uno entero, ¿no? El compañero que lo interpretó como todo uno entero. Me agarro como base toda esta línea rosa, todo el D, ¿cuánto vale? Todo el D vale del 12 al 7 son 5, ok, base 5. Ahora, esta altura quedamos que era ¿cuánto? Del 7 al 11 es 4. Entre 2. Ahora, 4, 5 por 4, 20. Y 20 entre 2, 10. Ahora, la sumatoria del... Ok, todo este ángulo, todo este, es todo este completo, ¿ok? Pero yo lo dividí en 2, que es el 2 y el 3. Y ahora, ¿cuánto es? 4 más 6, ¿cuánto da? 10. Y si yo lo tengo como uno completo, me da también 10. O sea que puedo hacerlo, como hizo el compañero, todo completo, que es más conveniente, ¿verdad? Porque únicamente saco un triángulo. O puedo sacarlo en dos, que yo este ángulo, perdón, este área de todo este triángulo, yo lo dividí en dos y el compañero lo interpretó como uno solo. ¿Ok? Que a final de cuentas vamos a ocupar, partir un poquito este para sacar la altura. Voy a poner aquí. Ahora sí, unidades cuadradas. Ahí está. Y por último, me falta este triángulo. Pero este como que se ve medio raro, ¿no? ¿Dónde está la base? ¿Dónde está la altura? ¿Qué voy a hacer aquí? Ahora bien, me vengo para acá donde estaba. Y ahí voy a poner área 4. ¿Ok? El área 4 va a ser a la base por altura. Quiero que alguien sea valiente y me diga cuál es la base. La del 3, ¿no? O sea, de 7-10 a 11-7. Bueno, yo lo hice así, no sé si esté bien. Del C a E. A comparación de mis otros tres triángulos que yo hice, o 4, mi altura siempre forma un ángulo de 90 grados, desde mi pico más alto hasta mi base, ¿ok? No importa qué pico... Tienes que sacar la hipotenusa ahí. Exactamente, hay que utilizar Pitágoras. Teorema de Pitágoras. O la fórmula de la distancia, ¿ok? No quedamos con Pitágoras aún, sino yo creo que hasta la siguiente clase para meternos de lleno así, de golpe, con todo y ángulos, para que no la vean ni venir. Sacar Pitágoras. Ahora, dice que voy a sacar base por altura. ¿Cuál puede ser mi base aquí? ¿Ok? Pues ya tengo que esta puede ser mi base, ¿no? Porque conozco el EA. Sé que el EA vale 10. Ahora yo ocupo trazar una línea recta aquí. ¿Ok? Así como está esta amarilla. A ver si puedo. No creo que pueda. Pero lo voy a intentar. Ok, tiene que ser así. Voy a marcarlo aquí de color naranjita. Y tiene que formar, ¿ven? Un ángulo de 90 grados con mi base. Si yo lo pongo más para acá, no forma 90 grados con mi base, ¿verdad? Que es la rosa, la EA. Si yo lo hago más para acá, no me forma un ángulo de 90 grados. Inclusive aquí, yo tengo que más o menos ponerlo como por aquí. Eso se va a poner emocionante. Ahí está.
Ya le hubiera echado un Pitágoras, ya lo hubiera hecho. Es que aquí no podemos aplicar Pitágoras. Todavía. No, Pitágoras únicamente aplica para triángulos rectángulos. Entonces, el meollo de todo esto, hasta aquí vamos bien, ¿no? ¿Cómo sacar el área de este y de este? Porque tenemos felizmente unos triángulos rectángulos, ¿ok? Que tienen ángulo 90 grados y puedo sacar su altura. Pero este, ¿conozco cuánto vale esto? Puedo conocer cuánto vale esto con fórmula de la distancia, ¿ok? Pero lo que yo ocupo en realidad es sacar una altura que, por ejemplo, ahora, si quiero sacar esta altura de este base, está bien, no la conozco. O puedo medir también la altura desde aquí hasta acá para que se ponga un ángulo de 90 grados, ¿me explico? Con el de abajo. Si quisiera sacar como base el de abajo, o si quiero como base este de aquí, o puedo trazar de acá arriba, un ángulo de 90 grados, ¿ok? Que sería más o menos como por aquí así. Entonces está difícil sacar un ángulo de 90 grados aquí con todo esto. Ahora, ¿qué hora es? Ya es hora, ¿verdad? Bueno, esto se va a quedar pendiente para la siguiente clase, ¿ok? Sacar el área de este triángulo, del cual conocemos la medida de todos sus lados, y si no puedo conocerla, si no sé la medida de A a C, aplico fórmula de la distancia de A a C y me va a decir cuánto vale aquí, ¿ok? Entonces, yo no puedo calcular cuánto vale de aquí a aquí, porque este punto que voy a marcar justamente aquí, no conozco qué punto es, ¿ok? Yo me lo puedo inventar y decirles, es el punto 8,5. Podría ser, pero no sería lo correcto ni lo ideal, ¿ok? Entonces, para la siguiente clase, vamos a saber cómo vamos a interpretar o sacar este lado con los ángulos, ¿ok? Vamos a ocupar la medida de los ángulos para yo poder saber el área de este triángulo. ¿Ok? Entonces voy a dejarlo sin esto. Para la siguiente clase, partir de aquí, ¿ok? Ya tenemos el área de todos mis tres triángulos, o de este triángulo y estos dos, o de ese triángulo y este uno, que es el de arriba. Ahora vamos a, perdón, la siguiente clase vamos a descifrar cómo sacar el área de esto, o más bien, cómo sacarlo, las áreas por dentro. Entonces vamos a ver ahorita cómo podemos convertir en triángulos rectángulos y hacer un verdadero festín aquí. ¿Ok? Entonces hasta aquí le dejamos el día de hoy, y el siguiente jueves a la misma hora, 11:30, nos volvemos a ver aquí para terminar el dilema del área del triángulo, ¿va? Mientras tanto, no les voy a dejar tarea, sino que la tarea se va a trazar para el siguiente jueves. El siguiente jueves les dejo la tarea de todo esto. ¿Dudas hasta aquí? No. ¿No? Entonces el siguiente jueves cerramos este tema y se aproxima lo mejor. Entonces, sin más dudas, nada que agregar, chicos, hasta aquí la dejamos. Cuídense mucho. Les paso el video más tarde a su jefe de grupo, ¿ok? Hasta luego. Profe. Bye. Bye.